Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que no hay secreto más grande de victoria que la obediencia a la palabra del Señor. Sea la palabra que Él le habló a ellos en instrucciones personales o lo que está aquí escrito, que es exactamente como si el Señor nos estuviera hablando cara a cara a nosotros. Porque usted lee la Biblia, no es un libro cualquiera, no, usted está oyendo la voz de Dios según lee la Biblia. Usted está leyendo la palabra y Él está hablando a usted. Lo que Él dijo, lo que Él determinó, lo que Él dictó para que nos guiara a nosotros como lámpara. Lea la Biblia, lea en ese ambiente, lea en esa actitud. Tú me vas a hablar, yo voy a oír cuidadosamente. Vale la pena aprenderse de memoria docenas y docenas y docenas de textos bíblicos. Eso es de impacto de fe. Y cuando usted va por ahí moviéndose, los repite en su mente. Y los piensa, porque eso es pan. Pan del bueno, del legítimo. Ese no es pan refinado. Alabe lo que Él vive. Ese es pan integral de arriba del tercer cielo. Pero es pan para el espíritu, eso alimenta nuestra persona interior. Dice que cuando Dios llamó a Josué, se murió Moisés, llamó a Josué. Le dijo, medita en mi palabra de día y de noche. No la partes de tu boca para que en todo seas prosperado y tengas buen éxito. Mira el secreto que le dio. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Le dijo, pero no basta eso. Medita en mi palabra de día y de noche. No la partes de tu boca. Guárdala, obedécela. En todo vive por esa palabra. Y entonces tendrás éxito. Y Josué hizo eso. Por eso Josué pasó el pueblo, la tierra prometida. Y no hubo que se le resistiera en todos los días de su vida. Y cuando ya no hubo más tierra que conquistar, se paró firme y dijo, todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Hasta Jima! ¡Gloria a Dios! Son los hombres de Dios que son dignos de ser imitados, porque fueron un ejemplo de lo que es un siervo del Dios del cielo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, en Pentecostés, mientras esperaban, verso 1, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, juntos pero con un solo propósito, una sola mente. Así tiene que moverse la iglesia del Señor, unánime. Esa es nuestra falla más grande, que a veces ni estando juntos estamos unánimes. No se enoje, que el Señor le ama. Oremos cada día más por unidad del cuerpo de Cristo. Unidad, que estemos uno, que seamos uno, que seamos uno. Y clamemos con lágrimas porque Dios es poderoso para ayudarnos. Eso es decisivo para que se cumpla lo que Él prometió, que haríamos sus obras aún mayores. Que en los últimos días la gloria de esta casa sería mayor que la apostólica y que todas las glorias de Israel. Bendito sea Dios. Y para que cuando suene la trompeta, muchos más vuelen para el cielo y muchos menos se queden aquí abajo. Verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que eso es literal. Eso no es un símbolo ni una figura. Eso estaban ahí ellos unánimes orando, a lo mejor estudiando la palabra, cuando de pronto oyeron ese ruido, miraron así, y descendió ese viento y entró como una tempestad, y se movió soplando por medio de todo. Los ojos se le querían salir de la cara a los discípulos. A lo mejor Pedro dijo, pero ¿y qué es esto? Un temporal, y negociaba el tiempo, no anunció. ¡Alabado sea Dios! Era un temporal, pero del que necesitamos nosotros aquí en esta mañana, del tercer cielo. Del que Dios nos va a derramar hoy. ¡Ay, Saja llama! Del que Dios nos va a derramar en esta mañana, para la gloria de Él. Y gozo y bendición nuestra. Porque necesitamos eso, hermano. Porque cuando ese temporal se mete dentro de nosotros, nos volvemos un temporal espiritual. Donde quiera que vamos, revolucionamos y revolcamos todo en el nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. De quiera que Pablo iba, se formaba un escándalo, hermano. Se escandalizaba todo el mundo, hasta las autoridades a veces. Y Pablo salía expulsado a veces de las ciudades, maltrecho, pero siempre se quedaba un grupo salvado, glorificando a Dios. Sea bendito el Señor. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se posaron sobre cada uno de ellos. Que sí que literalmente Pedro veía una lengua de fuego en la cabeza de Juan. Juan veía una lengua de fuego en la cabeza de María. María miraba a la Magdalena y había una lengua de fuego en la cabeza de aquella mujer. Todos tenían lenguas de fuego en las cabecitas. Señor, pon lengua de fuego en todos nosotros esta mañana.
Él no ha cambiado. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Santo, mi alma te alaba! ¡Hay poder en Jesús! Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que todos, había 120, todos fueron llenos del Espíritu. No quedó uno que no fuera lleno, no quedó uno que no recibiera el Espíritu, no quedó uno que no hablara en lengua. Ahí vemos la perfecta voluntad de Dios para su iglesia, porque ahí nació la iglesia del Señor. No nació en Roma, como algunos dicen. Ni nació en Puerto Rico ni en Chile tampoco. Nació en Jerusalén. Galileos rústicos y humildes, gente sin letra. Señor, es tremendo. Mi alma te alaba, Jesús. Que se llenaron del poder de Dios y todos hablaron en lengua. Gente obediente que pudieron esperar 10 días ahí, orando, ayunando, unidos, sin moverse para ningún lado, obedeciendo al Señor. Gente obediente. Sea bendito el Señor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice lo que explicamos hace un ratito, que cuando recibe usted el bautismo del Espíritu, Él se sumerge dentro de usted, usted queda lleno, usted viene a ser una habitación del Dios vivo. Se cumple lo que dice la Biblia, que Él habitaría en templos de carne. Usted se toca esto. Si usted es cristiano, para Dios esto es un templo, una habitación, un tabernáculo donde Él, si usted es creyente, tiene Él que estar morando junto a su Espíritu. Gloria a Dios. Pero también dice que se le posaron lenguas de fuego. Y sí, que se metió para adentro el fuego. Y se metió para adentro el Espíritu. El fuego se veía como fuego, lenguas de fuego. Pero el Espíritu soplaba como un viento recio. Gloria a Dios. El fuego entró y quemó a Pedro. Gracias a Dios que lo quemó. Y el Espíritu entró y puso a Cristo en Pedro. Ya Pedro no vivía, ahora vivía Cristo en él. Ahora Pedro se iba a parar a ministrar, pero no era Pedro, era Cristo a través de Pedro el que iba a ministrar. Por eso es que el Señor dijo, como el Padre me envió, así yo se envío a vosotros. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Pues en un cuerpo humano como este, pero lleno de Dios. ¿Cómo nos envía a nosotros? En un cuerpo humano como el de Jesús, pero con la misma plenitud del Espíritu que Cristo tenía. Pues tenemos toda la autoridad que Cristo tenía, toda. Por el Espíritu. ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios. Movámonos en ese ambiente, no en espíritu de vanagloria, porque es Él el que lo hace todo. No ostentando nada, pero sintiendo y creyendo la autoridad total que tenemos, porque Dios nos la dio. Y cuando se le para frente al diablo, dígale al diablo la autoridad que usted tiene. Y háblele como el que tiene autoridad. Cristo hablaba como el que tenía autoridad. ¿Qué tenía? La plenitud del Espíritu Santo. Y usted y yo, ¿qué tenemos? Si somos creyentes y estamos llenos del Espíritu, la plenitud del Espíritu es lo mismo. En Cristo, la plenitud de Dios encarnó. Y ahora eso mismo sucede en la iglesia. Dios está encarnado ahora en la iglesia. Usted y yo, cuerpos de carne como el de Jesús, pero el Espíritu de Dios, todo Dios dentro de nosotros. Muévase en esa confianza y en esa llenura y no permita que ningún diablo bombero le apague el fuego de ninguna manera. A Jesús se lo trató de apagar, pero no pudo, no pudo. Y a nosotros si nos movemos en la obediencia, en la humildad, en la fe que se movió el Señor. ¡Gloria sea Dios! Que sí, que todos fueron llenos. Y todos hablaron en lengua. Repetimos algo que mencionamos la vez pasada. El que habló las lenguas, o los que hablaron las lenguas, fueron los creyentes. Eso está claro. No fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llenó. Le insinuó, al entrar dentro, le insinuó al Espíritu de Pedro un lenguaje nuevo. Y el Espíritu de Pedro dio la orden y Pedro abrió la boca, abrió esta boca hasta allá afuera y habló las lenguas. Entienda eso para que no pierda la bendición. Y si cuando termine el estudio y comencemos a orar, usted esté muy alerta si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu. Si usted no ha hablado nunca en lengua, esté muy alerta. Y cuando comencemos a orar, de pronto usted va a sentir la bendición del Espíritu, la corriente que fluyó, un calor que entró. Esté alerta que le van a dar las lenguas. ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Ay, mamá! Se las van a dar. Porque para eso fue que nos trajeron aquí esta mañana, para que seamos. Recibamos esa bendición tan gloriosa. Quiere decir que cuando usted sienta esa bendición,
Esté muy alerta, lo va a sentir algo raro para hablar. Deseos, una insinuación de hablar algo raro. No titubee, abra la boca y hable. Que son las lenguas, y cuando salga el primer vocablo, ahí se le va a formar el enredo grande de lengua. Usted va a parecer una ametralladora de lengua. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. La vez pasada, más de 70 recibieron el bautismo la vez pasada, el sábado pasado. Pero mire la multitud que está hoy. Yo creo que hoy hay probablemente como 1,000 hermanos más que la vez pasada. Y así que esperamos que muchos más sean bautizados hoy. Y lo que he pedido y he estado orando y clamando es que no se quede ni uno solo, ni uno solo sin el bautismo. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que ni uno solo de estos pequeñitos esté sin el bautismo. Para que cada uno de nosotros seamos un testigo de Jesucristo. Ahora, usted en su mente esté muy atento, muy en comunión con Dios. Y según oye, prométale al Señor ahí calladito, que el Señor lo oye. Lléname, que te prometo ser testigo fiel. El problema y el error de muchos aleluya, que ya no son aleluya, son aleluyitas ahora, reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo. En pocos días se les contrista el poder. Vamos a ver eso en la Biblia ya mismo. Y ya ustedes los ven que Dios los bautizó y parece como si no hubieran recibido nada. Porque en cuanto uno deja de obedecer al Señor, se contrista el espíritu y ya la manifestación se le desaparece a uno. Así que Dios lo quiere llenar. Y si usted tiene su corazón decidido para el Señor, para ser un testigo, un discípulo del Señor, lo va a llenar. Pero asegúrese de mantener luego esa llenura. Manténgala. Cuide ese depósito que Dios va a poner en usted. Con la sanidad divina sucede lo mismo. Hay veces que Dios sana y usted ve a la persona perfectamente sana. Un creyente, un evangélico. Y a los 3 días lo ve más enfermo que nunca. ¿Y qué pasa? Pues Dios lo sanó. Se desaparecieron los síntomas, testificó, podía hacer esto, aquello que antes no podía. ¿Y por qué a usted ya está enfermo? El diablo le robó la bendición. Le puso un síntoma mentiroso y él le creyó al diablo y no a Dios que lo había sanado. Y ahí Satanás se le ríe en la cara y le pone el asunto peor de lo que lo tenía antes. Quiere decir que nosotros tenemos que retener las bendiciones que Dios nos da. Retenerlas. Sea bendito el Señor. Se ve hoy en día ministerios que años atrás Dios lo usaba poderosamente. Y hoy en día sigue ministrando, pero no se manifiesta el poder como antes. ¿Qué es lo que pasa? Algo raro pasa. Porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba. Hacia arriba. De escalón en escalón y de gloria en gloria. Aquí no hay camino atrás. Los automóviles son los que tienen reversa. Nosotros no tenemos reversa. Nosotros para arriba que vamos. Para arriba todo el tiempo. Pero si uno se descuida en oración, se descuida en el ayuno, se descuida en la lectura de la palabra, se descuida en la alabanza, en la adoración a Dios, en la comunión con Dios, y se empieza a dedicar a montones de cosas que no es la perfecta voluntad de Dios que uno se dedique, ahí donde empieza uno a perder unción. Y donde de pronto ya no tiene la unción que tenía antes para predicar. Y ya no se sana tanto enfermo como antes. Y ya no se ve la bendición como antes. No se convierte en tantas almas. ¿Y qué pasa? Y ahora no hablo nada más que de las glorias pasadas. Ahora todos los testimonios son, y cuando yo prediqué en tal parte 10 años atrás, no, el testimonio debe ser cuando prediqué anoche, aquí en Chile, cuando prediqué antes de noche, aquí, ese testimonio. Cosas viejas pasaron, ya eso pasó. Alabado sea Dios. Es ahora, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Ahora, el reto mío es que ahora me esté usando igual o más que antes. Pero si hay descenso, ahí donde yo me encierro en una habitación y digo, un momentito, aquí estoy contigo. Hasta que no me dejo unción fresca del Espíritu y yo ministre con más autoridad y más unción que antes, aquí me quedo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Para abordar en esa parte, Hechos capítulo 4, dice que cuando los apóstoles ministraron en Jerusalén, los metieron a la cárcel, les prohibieron predicar la palabra a los grandes líderes religiosos de aquellos días. Prohibido, aquí no pueden predicar. Hoy en día nos pasa lo mismo. Vamos a lugares donde se nos prohíbe predicar. Y a veces no se nos prohíbe, pero hay grandes líderes evangélicos que le prohíben a la gente ir.
y los botan de las iglesias y van. Pero oramos para que algún día se convierta. Mi alma te alaba, Jesús. Porque, hermano, me da temor a mí terrible prohibirle a una persona que vaya a una campaña como la que estamos dando en el Parque O'Higgins. Es un insulto al pastorado que está respaldando esa campaña. Eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son torpes, son estúpidos y no tienen entendimiento. Porque si eso no es de Dios, entonces, ¿por qué hay más de 300 pastores respaldando la campaña? Es un insulto a un pastoral. Porque a mí no me preocupa que me insulten, ya están acostumbrados a eso, que ya es una rutina. Alabado sea Dios. Nos fuimos a México, nos dedicaron las portadas más lindas de los periódicos, de payaso para arriba, no sé cuánto dijeron. Yo dije, gloria a Dios que soy un payaso de papá. Alabado sea Dios. Dicen mil cosas, pero le caen unos juicios de tan terrible que uno llora y grita por ellos. Con todo y eso, Dios derrama unos juicios que eso es tremendo. Un hombre que me insultó terrible ahí en México, por televisión, cuántas cosas. Apenas acabó la campaña y se murió. Pero lo triste fue que no pudieron determinar que estaba vivo, y lo dejaron vivo. Y entonces cuando se fue la gente y quedó enterrado, el sepulturero oyó una gritería, y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre, le dio miedo, creyó que es un fantasma, es el problema de la gente ignorante. Se fue huyendo, contó, cuando vinieron, ahora sí que estaba muerto. Y los médicos se examinaron y dijeron, no, murió asfixiado ahí dentro. Fíjense que es terrible. Por eso es que a mí me da temor cuando oigo, porque sea quien sea, aunque sea un líder evangélico, aunque sea quien sea, cuando se difama al hermano y se habla ese tipo de asunto, de eso es del diablo, eso es esto y lo otro, mira, hermano, tiembla uno, porque Dios es justo. Sea bendito el Señor Jesús. Le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y sed de Dios bendiciones tan grandes como la que Dios nos está dando en el Parque O'Higgins. Y las que nos va a dar en los pocos días que quedan, porque las grandes son las que vienen. ¡Alabado sea Dios! Las grandes son las que vienen. Pero sé la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión, que han estado respaldando, entendiendo que es parte de lo que Dios quiere hacer, parte, porque Dios quiere cuantas otras cosas, parte de lo que Dios quiere hacer para que Chile sea para Cristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron a la cárcel, les prohibieron predicar. Los grandes líderes han sido a veces los enemigos más grandes de Dios. De ninguna manera prediquen ese Jesús aquí. Pedro le dijo, ¿y a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Se ha glorificado el nombre de Dios. Si es antes del bautismo del Espíritu Santo, Pedro sale corriendo como lo había hecho antes. Y niega a Jesús. Pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría. Mi alma te alaba, Jesús. Y le dijo cara a cara a los grandes príncipes judíos, a los grandes sacerdotes, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y se paró firme y se metió a predicar y a la cárcel se fue. Pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios. Pero cuando lo pusieron en libertad, Hechos 4, verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Cuando oyeron eso, los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar. Fíjense que los discípulos estaban como medio atemorizados. Y como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que los había contristado un poco. Pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios, y lo último que oraron fue, verso 29, ahora Señor mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y tú extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros, prodigios y señales. Predique que prediquemos con libertad, dijo. Oraron, pero que se hagan milagros y prodigios. ¿Qué pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Que tiemble esto hoy también. Para tu gloria, Padre. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que algo había pasado, que la llenura de Pentecostés como que se había menguado. Porque en Pentecostés dice que los llenó.
Y una cosa que está llena, usted no la puede llenar de nuevo. Que consigas un vaso y llénelo hasta el borde. Y entonces viene otro con agua y te dice, no, tiene que echarle, está lleno. Ahora, si ese vaso te lo deja ahí 3, 4, 5, 6 días quietecito ahí, el agua se evapora y entonces te dice, pero ahora le puedo echar de nuevo porque no, ya no estaba lleno. Algo similar le pasó a los discípulos. Parece que le dio temor el asunto de la cárcel, se quedaron quietos allí, medio escondidos, y como que se le apagó la bendición. Y le tuvieron que dar unción fresca del Espíritu y derramar el poder de nuevo, temblar otra vez el lugar y quedar llenos de nuevo. Y cuando estuvieron llenos de nuevo, salieron para afuera y dijeron que me metan a la casa si quieren. Y predicaron con señales y con milagros y con prodigios. Es decir, que cuando usted ve el evangélico, pero es que yo no me atrevo a hablarle, ese no está lleno. Es un diablito de timidez. Ordénele que se vaya en el nombre de Jesucristo. Y cuando usted lo ve con esa titubeo, es que está lleno, está libre en el Espíritu. Libre. Y por eso es necesario orar y ayunar. Y de vez en cuando apartarse con el Señor un día o dos o tres en ayuno. Porque uno enseguido que está esos dos o tres días solito con el Señor y ora no uno o dos horas al día, sino siete, ocho, nueve o diez al día, en esos días especiales. Cuando uno sale de ahí, uno encuentra como que camina por el aire. Y como que uno siente una libertad para orar y una libertad para hablar la palabra. Eso es decisivo, porque todos los siervos de Dios lo han tenido que hacer en todas las épocas. Y los pastores, sonríanse que yo les amo y el Señor también. Y los evangelistas, gente con ministerio, deben sacar frecuentemente, el Espíritu de Dios le va a dirigir si usted le pregunta, tiempo para apartarse con el Señor un día o dos o tres y olvidarse de todas las muchísimas obligaciones que tenemos. Porque esa es la obligación más importante, mantenerse lleno del poder, para que seamos el instrumento del Espíritu. Y si es pastor, usted pastoree dirigido por el de arriba. No se vaya a volver un tirano, ni un Hitler, ni un Mussolini, que agarre un montón de ovejitas y las doblegue y las esclavice y las vuelva un manojo de hueso seco, sino que usted sea la cabeza de Cristo delante de esa congregación. Por su cabeza entre el mensaje del Señor. La llenura del Espíritu haga que usted lo que hable sea por el Espíritu. Lo que piense sea por el Espíritu, porque cuando estamos llenos tenemos la mente de Cristo. Ese es el reto del evangelista, que cuando llame, vaya, lleve bendición. Lleve palabra que mueva a la gente a convertirse. Y al que está adentro a llenarse más. Es fácil entender. A veces yo estoy viviendo lo más cerca que puedo de Dios, sin embargo encuentro como que la unción de oración ya no es igual. Ya yo me inquieto. Señor, dirígeme. Y si yo siento la dirección de Dios, apartarme con Él. ¿Cuántos días? Un día, dos días, tres días, eso es problema de Él, porque yo no vivo, el que vive es Él. Eso es problema de Él. Cuando yo venía para Chile, me encerré en mi oficina. Mi esposa sacó todos sus asuntos para otro ladito que tiene preparado cuando sucede eso. Y dije, ya me tengo que ir. Y dije, no, te apure, pero pronto vuelve otra vez. Y yo me cerré. Y cuando me cierro, ¿cuántos días son? Hasta que no me hable, no salgo. Y como el Dios mío me prometió que su Espíritu me guiaría toda verdad y me dirigiría, pues ahí estoy. Paso un día, dos días, no me dice cuándo es. Y yo sigo, y sigo, y sigo, hasta que de pronto el Espíritu de Dios me habla. Cinco días son, cuatro días son, siete días son. Entregas mañana, lo cual sabe lo que hace. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Y ya yo sé que salgo para Chile capacitado para una batalla como esta, donde está el diablo tirándonos con todo lo que tiene, pero nosotros le estamos tirando con todo lo que tenemos también. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que Dios lo quiere llenar del Espíritu. Y si usted no está lleno, lo va a llenar en esta mañana. Gloria a Dios. Pero usted tiene que mantenerse lleno. Después no se descuide. Ni vaya a avergonzar esa bendición tan grande que Dios le va a dar. Sino que usted la use para lo que Cristo dijo. Para que me sea testigo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Como yo lo diría. Dios le va a dirigir. Dios le va a dirigir. Pero Dios lo va a llenar para que usted sea testigo. Entiéndalo. No lo va a llenar solamente para quedarse en el espíritu de la iglesia.
Eso es parte del Evangelio, a mí me gusta eso, eso es lindo. Y bendiciones muy grandes cuando uno en el Espíritu danza, muy grandes. Hay gente que no lo entiende, pero yo lo entiendo, porque Dios me lo ha hablado. Y lo he probado hasta la saciedad. No lo va a llenar solamente para que ore en lengua, eso es importante, decisivo. Pero no solamente para eso. No lo va a llenar solamente para que usted ostente que es tan espiritual. Repréndese el diablo. Lo va a llenar sobre todo para que usted sea un testigo de Cristo, que sea un ganador de almas. Lo va a llenar para que usted sea más humilde, tenga más amor, tenga más bondad, sea más obediente a Dios, a su pastor, a su iglesia. Porque mientras el pastor está ceñido a Cristo, usted tiene que ceñirse a él, y cuidadosamente, o va a caer en un lazo de Satanás. Ceñíos a vuestros pastores. No apartarse de la congregación, eso es palabra de Dios. Firme ahí en su congregación, firme con su pastor, y el pastor agarrado de Cristo con temor y temblor. Que yo no te falle, que yo no vaya a hacer las cosas en mi voluntad, ni con mi deseo, ni con mi carne, sino por tu espíritu. Se mueve todo entonces en orden de Dios. Y la iglesia se llena de la gloria de Dios. Bendito el Señor. Pasamos a Hechos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 8. Cuando Felipe, en aquellos días de la persecución, descendió a Samaria y predicó. Dice que Felipe no era un apóstol, era un diácono de la iglesia, pero tenía el ministerio de evangelista. Y predicó y se convirtió una multitud de gente en Samaria. Y hubo milagros de todo tipo. Dice que no eran los apóstoles los únicos que estaban llenos de la gloria de Dios. Eran todos los creyentes, llenos del Espíritu. Todos los dispersos predicaban por todas partes. Y uno de ellos fue Felipe. Cuando se convirtió aquella multitud de gente, dice aquí en el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe, que sabía muy bien lo que hacía, bautizó a esa multitud de gente. Pero entonces pasó algo más importante que eso. Porque eso es muy importante, que el creyente que acepta a Cristo sea bautizado. Pero hay algo más importante. ¿Qué es esto otro? Y cuando los apóstoles, verso 14, estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Que sí, que no bastaba con que tuvieran el bautismo, que el Señor dijo que el que creyera y fuere bautizado sería salvo. Había que ser lleno del Espíritu Santo. Y Felipe bautizó a aquella multitud, pero Pedro y Juan vinieron para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu. Y dice la Biblia que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora sí, ahora tenían los dos bautismos. ¿Cuántos en gloria a Dios? Capacitados para moverse a ser testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que para los apóstoles era tan importante el bautismo del Espíritu Santo, que en cuanto oyeron que se había convertido en sanar y aquella multitud, enviaron los dos más grandes para que supervisaran la obra. Cuando llegaron y vieron que no tenían el bautismo del Espíritu Santo, no hicieron más preguntas. Échalo para acá, Felipe. Y pusieron las manos y todo el mundo fue lleno como en Pentecostés. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Ahora, ese mismo celo que tenían los apóstoles porque los creyentes acabados de convertir sean llenos del Espíritu, es el celo que tiene que tener la iglesia actual, para que no haya uno solo en la congregación sin el bautismo del Espíritu Santo. Y un reto gigante, dijimos la vez pasada y lo repetimos de nuevo, no se enoje porque repita, porque el Señor repetía 3 y 4 veces. El celo quizás más grande de cada pastor es que en su congregación no haya ni uno sin el bautismo. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época, más que nunca antes, porque ahora la Biblia dice
que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mira lo que dice, dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos. Y cuando dice hijos e hijas, no dice edad. Pueden tener un año, sonríase que el Señor le ama. Pueden tener 2 años, 5 años, 6 años, y cada padre está clamando, bautiza a mi nene, llena a mi nene. Y puede estar en el vientre de la mamá, porque Juan el Bautista lo bautizó en el vientre de Isabel. Mujeres encintas, dígale, bautiza a mi nene ahí dentro como a Juan el Bautista. ¡Gloria sea Dios! Cuando yo me convertí, Señor bautizó a mi esposa primero que a mí. A los pocos días bautizó a mí. Y nuestras hijas tenían 5, 6, 7 años. Y yo les reclamé a Dios. Aquí dice esto y yo quiero que me las bautice. Y Dios me las bautizó a las 3. ¡Aleluya! Se arrodillaban al lado mío. Y a veces orábamos 15, 20, 25, 30 minutos en lengua. Todos en lengua. Las nenas en lengua. Yo en lengua. Ahí, ahí, en lengua, y en lengua, y en lengua, y en lengua. Y ahí en esas reuniones de oración, intercediendo en lengua, Dios le daba visiones. Y recuerdo una de las niñas que hoy en día predica, que está predicando campañas en Venezuela ahora. Yo le di una visión que ella me dijo, papito, yo vi algo tan lindo. ¿Qué tú viste? Vi un letrero. ¿Y qué decía? Decía, Jesús viene pronto. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es lo que dice la Biblia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones. La juventud que está aquí, apodérese de eso. La juventud preciosa que está aquí. ¡Ay, Sahayama! ¡Aleluya! Entiendan la juventud. No basta, joven, que usted se haya convertido, no. Usted llénese del Espíritu Santo. Para que lleno del Espíritu sea un testigo de Cristo. Y revolucione esa juventud perdida y muerta. En las universidades y en los colegios y en las calles y en la droga y en el bandidaje. Usted le muestra que usted tiene algo más grande que ellos y los revolucione. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Pasamos a Hechos capítulo 10. Verso 42 en adelante. Cuando Pedro entró a casa de Cornelio, nos movemos en un ambiente muy distinto. Ahora Pedro es un ambiente raro para él, en comunión con los gentiles, que eran como cerdos para los judíos. Entre el cerdo y los gentiles no había diferencia para los judíos. Pero el Señor le enseñó a Pedro que no declarara a nadie inmundo, que Cristo había redimido todo, a los puerquitos también. ¡Alabado sea Dios! Y ahí está Pedro predicando a los gentiles. Gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice que los judíos, la iglesia en Jerusalén se la había metido un diablo que se quiere meter hoy en día también, que ellos eran únicos y el Espíritu Santo era para ellos, nada más era una exclusiva para ellos. Tuvo Dios que enseñarle a Pedro que el Espíritu Santo es para todos los que creen. Cristo se lo había predicado, pero se lo había olvidado. Que esto era para los que creyeren. Mi alma te alaba. Ahora, ¿por qué sabía que tenían el Espíritu? Porque los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Y Pedro, que tenía discernimiento, sabía que estaban glorificando y no era en la carne, era en el Espíritu. Me lo mismo cuando te dice gloria a Dios, que cuando usted está lleno del Espíritu dice gloria a Dios, aleluya. Y el que ve sabe que hay algo adentro que le impulsa a usted a expresar en el Espíritu esa alabanza. Pero lo más importante es que lo oían hablar en lengua. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguno impedir el agua para estos que han sido bautizados en el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces les rogaron que se quedase por algunos días más con él. Que sí, que apenas cayó el poder sobre los gentiles, también como en Samaria fueron bautizados.
obedeciendo lo que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Terminó Pedro su discurso y terminó su misión en casa de Cornelio y quedó en la iglesia. Bautizados en el glorioso bautismo de Jesucristo para su iglesia y bautizados en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Completito, la obra es completa. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Dios. Ahora, fíjense los hermanos, que nació la iglesia en Jerusalén y nació en el bautismo del Espíritu Santo. Nació la iglesia gentil en casa de Cornelio, la de nosotros, y nacieron en el bautismo del Espíritu Santo. Se convierte la gente aquí en el O'Higgins, tienen inmediatamente que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es la fuerza interna que va a hacer que puedan perseverar en el Señor. Aún siendo lleno del Espíritu, hay que ser obediente a Dios, si no, se nos apaga la bendición y nos da contra el suelo el diablo. ¿Cuántos conocen ustedes que tenían el Espíritu Santo y predicaban y están en el mundo perdidos? Yo los conozco. Que ministraban en mi país llenos del Espíritu, echaban fuera demonios, se salvaron miles de almas en su ministerio y están hoy trabajando en una mueblería perdidos. ¿Por qué? Se descuidan en la oración. Se descuidan en las cuestiones espirituales, se tornan como un poquito soberbios porque Dios los ha levantado, se le mete un poquito de orgullo y se contrista el espíritu. Ahí son un blanco fácil para el diablo. Te manténgase lleno del espíritu, manténgase humilde, manténgase pequeño, manténgase lleno de amor. Mira a los hermanos con amor, no crea que usted es más grande que nadie. Sea bendito el Señor. Ore, ore, manténgase firme en la oración, manténgase firme en el ayuno. O sea que hay tantos evangelistas hoy en día y tantos pastores que están más muertos que vivos, que cuando hablan no se mueve ni una brisa del Dios de la gloria. Es un reto para cada pastor y para cada evangelista y para cada siervo de Dios. Cuando usted predique, el Espíritu de Dios respalde lo que usted habla y se mueva y manifieste su poder, su gloria, se sane a los enfermos y la gente reciba pan del cielo. Sea bendito el Señor. Para hablar tres o cuatro palabras vanas, mejor enmudezca, pobre, ponga cuchillo a su garganta, sonríe, no predique nada. Que el mensaje del Señor no es mensaje de la carne ni de letra, es mensaje del Espíritu. Del Espíritu. Gente que viene a traer el mensaje y el día entero ha estado caminando para arriba y para adelante y hablando con este y hablando con el otro y hablando con aquel, y de pronto se acordó que va a predicar. Ay, espera, yo tengo que predicar esta noche. No predique nada, reprenda al diablo. Se va a predicar, apártese unas buenas horas con Dios, pidió al Señor que voy a predicar, dame el mensaje que necesite esa iglesia, el mensaje que cada hermano necesita, el mensaje que va a edificar al pueblo, un mensaje con unción doble del Espíritu, que cuando yo predique, salten las lágrimas de los ojos, se convierte el pecador. ¡Alabado sea Dios! Porque si la palabra es vida, y la palabra es Espíritu, si la palabra es potencia de Dios, si la palabra entra hasta el tuétano de los huesos, sepárate el alma del Espíritu, pues en ese ambiente tiene que venir. Y el Espíritu detrás de la palabra, para que los huesos secos reciban tuétano y carne y ligamento y reciban vida, vida, gloria a Dios. Pasamos a Hechos 19. Gloria a Dios. Fíjense la importancia del bautismo del Espíritu Santo, que apenas los gentiles, siendo gentiles, y Pedro judío, cuando Pedro vio que recibieron el bautismo, dijo, pero ¿quién puede impedir el agua ahora para que los bautice también? Y inmediatamente fueron bautizados. Que sí, que para Pedro el bautismo del Espíritu Santo le confirmaba que eran creyentes, que estaban ligados al cuerpo de Jesucristo, que él no podía impedir nada porque Dios los había confirmado. En la iglesia apostólica, Pablo dice que todos eran bautizados con un mismo espíritu. Que todos eran llenos del espíritu. Y Pablo dice, todos habíamos bebido de la misma bebida espiritual. Beber quiere decir abrir la boca y que se meta por ahí para adentro algo al interior. Pues así el bautismo se mete dentro de usted. Hace morada en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hechos 19.
Verso 1. Dice que Pablo se encontró con unos discípulos en Juan el Bautista. Gloria a Dios. En las regiones de Éfeso. Y les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Miren lo rápido que el apóstol cree que se debe recibir el bautismo, en cuanto se cree. Hoy en día hay gente que acepta al Señor, está en la iglesia y hace 2 años que está y no lo ha recibido. ¿Pero por qué? Porque no se le enseña continuamente esto y se le ministra. Ese es el punto. Somos responsables, lo que Dios nos pone en liderato, de enseñar esto continuamente, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ministrarlo. No puede permitirse que después que han creído, han aceptado a Cristo, y usted ve que realmente se ha arrepentido, se quede, mire, ni una hora sin el bautismo. Miren las palabras de Pedro, lo claras que son. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Hay traducciones que dicen: después que abrazasteis la fe, recibisteis el Espíritu. Dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban como un montón de evangélicos hoy en día que no saben ni si hay o no hay. Sea bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios que lo hay y está aquí. Está aquí para llenar a todo el que tiene hambre y sed de su justicia. Está aquí para bautizar. No ha nacido el diablo que lo puede impedir. Gloria a Dios. Porque a eso fue que él vino, a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pues para eso estar aquí, para eso que está aquí. Para llenar todo el que no tiene esa experiencia. Y el que recibió eso, pero está medio apagadito, sonríase que el Señor le ama. Enciéndase otra vez. Reciba una unción fresca del poder. En esta mañana tan linda. Entonces Pablo dijo: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice que los apóstoles tenían una convicción tan profunda de que la gente tenía que recibir el bautismo de agua inmediatamente que creían, y tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente que creían. Los dos bautismos tienen que serle ministrados inmediatamente a la gente. Hoy en día hay veces que se convierte y tiene 1 año y no lo han bautizado todavía. Yo me encontré un caso en Estados Unidos, mi hermano pastor que me ayudó en la campaña mucho, un hombre realmente sincero y bueno, y estaba allí ayudándonos, pero como nadie, era un líder allí en la comunidad pentecostal. Y un día se le zafó así y me dijo: tengo 2 hermanitos en la iglesia, de los más fieles, una parejita, los he estado doctrinando para bautizarlos, bautismo de agua, pero como ahora llego a la campaña, estoy con todo mi corazón puesto en respaldar la campaña, después de la campaña los bautizo. Yo dije: ¿cuánto tiene la iglesia? 1 año. Yo por poco me desmayo. Y son fieles, de lo mejor que tengo en la iglesia. Pues hace 1 año que los he bautizado. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cómo se le puede retener una bendición tan grande como el bautismo a alguien que está creyendo en Cristo de todo corazón? ¿Qué hizo Felipe con el eunuco? Le predicó del bautismo. Y el eunuco dijo, cuando pasó y vio que había una lagunita, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Que sí, Felipe inmediatamente le habló el bautismo. ¿Qué dijo Felipe? Dijo, si de veras crees de todo corazón, bien puedes. Y allí me paró el carruaje y bautizó al eunuco, y se fue el eunuco gozoso para Etiopía. ¡Alabado sea Dios! Y el bautismo del Espíritu Santo es más importante todavía que eso. Todavía más importante. Porque el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua. O sea que los bautizaban inmediatamente. Y del Espíritu. Ahora tiene que meterse el Cristo adentro para que tenga un nacimiento del Espíritu. Que sí que es decisivo que los nuevos creyentes reciban inmediatamente esas 2 grandes bendiciones. Por eso hemos estado hablando, y lo hablaremos más profundamente en los próximos días, que cuando termine la campaña el domingo 29, las iglesias van a seguir adelante con la campaña para ir doctrinando
los nuevos creyentes, bautizándolos y orando por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, moviéndonos en ese patrón apostólico, no le es fácil al diablo echarlos atrás. No le es fácil. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces Pablo, verso 6, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Los 12 fueron llenos del Espíritu cuando Pablo le ministró. Que sí, que hay que ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Hay que orar por la gente. Hay que clamar por ellos. Y si se está en un culto en la iglesia, se le pone las manos, porque eso es parte del asunto. Ahora, en estos cultos, yo le dije la vez pasada y se lo repito, Dios me ha mostrado que yo desde acá intercedo en lengua para que reciban el bautismo. Y Él se va a encargar de ir y poner las manos con sus ángeles que van a ministrar aquí. Él. En este culto, Él va a hacerlo personalmente. ¿Eso es bíblico o no? ¿Quién le ministró a Cornelio y a los gentiles? Pedro ni creía que le iban a recibir. Cuando vio abrir los ojos, estaba Cornelio hablando en lengua. Jesús mismo le ministró. ¿Qué le va a ministrar a ustedes en esta mañana? Pero sí siento más confianza, pero cuando Él ministra es más seguro que cuando ministro. ¡Alabado sea Dios! Yo sí voy a estar intercediendo desde acá con todo mi corazón. Y clamando por ustedes y por mí. ¡Alabado sea Dios! Para que ustedes reciban el bautismo, el que está apagado se enciende otra vez. El que tiene realmente anhelo de tener más fruto, recibe unción nueva, de últimos días, para que ministre con poder y con autoridad. Y al mismo tiempo, vamos a orar por cierto otro asunto muy importante. Pero todo el que no tiene el bautismo, si la vez pasada bautizó más de 70, hoy esperamos que bautice mucho más de 100. Más que eso, vamos a creer que todos los que no tienen lo van a recibir. Porque la voluntad de Dios es que todos sean llenos del Espíritu Santo. Todos. Bueno, en la campaña en Los Ángeles, California, domingo por la mañana, y un grupo más o menos como este de grande, Dios bautizó 105 con el Espíritu, y bautizó un pastor que hacía 10 años que ministraba y no tenía el bautismo. Habló en lengua hasta que la lengua se le puso tan pesada que ya no podía ni moverla. Mi alma te alaba. Te crea que le van a dar una borrachera. Sonríase, Dios le ama. Aunque salga de aquí, que cuando vaya a hablar español le salga en lengua la conversación. Sea bendito el nombre de Dios. Hay poder en Jesús. Ahora, fíjese la importancia del bautismo para entrar en una conclusión que la tocamos en el estudio pasado, pero es tan importante que no podemos omitirla. Ábranse la Biblia en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, en el verso 12. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Fíjense que la vez pasada dijimos cuál es la demanda de Dios para su pueblo. La demanda de Dios para su iglesia. Para usted y para mí. Demanda de Dios para todo pastor, para todo evangelista, para todo maestro de la palabra, para todo el creyente. La demanda es esa, ahí está, la pueden leer muy bien. Dice, Joel capítulo 2, verso 2, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Gloria a Dios. Y entonces dice, ¿cómo que se puede hacer eso? Con ayuno, con lloro y lamento. Es decir, que nos metemos en ayuno y nos humillamos a Dios. Y empezamos a llorar delante de Dios y a gemir, a lamentarnos delante de Dios, porque queremos más de Dios. Y ahí en ese clamor, Dios nos falla en derramar el poder, en llenarnos del Espíritu y en añadirnos esas lenguas extrañas que son para los creyentes de Jesucristo. Llenos del Espíritu, ya lo vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Y ahí estamos convertidos de todo corazón. Quiere decir que apostólicamente convertirse de todo corazón implica que usted murió. Ya usted no existe. Ahora el que vive es Cristo en usted. Por lo tanto, haga el favor y muérase. Estamos hablando espiritualmente.
para que Cristo pueda vivir en plenitud en usted y usted sea el instrumento del Espíritu Santo, el instrumento del Espíritu Santo. Ese es el reto más grande en mi vida espiritual, que yo sea el instrumento del Espíritu Santo, que yo no me mueva a Chile cuando yo quiera, ni me mueva a predicar en tal ciudad en Estados Unidos cuando yo quiera o porque me invitaron, sino que yo me mueva cuando Dios me envíe, Dios me lleve, porque ahí yo sé que le puedo reclamar a Dios con confianza. Ese es el reto de cada pastor, que usted sea el instrumento del Espíritu Santo, que usted se mueva en la voluntad de Dios, que usted esté donde Dios quiere que esté, que usted haga lo que Dios quiere que haga, que usted hable lo que Dios quiere que hable. Y ahí hay victoria. Y ahí realmente se llena la iglesia de paz, de gozo, de temor, y es edificada diariamente por el poder del Espíritu de Dios. Ese es el reto de cada creyente, que usted sea el testigo del Señor, pero que Dios lo mueva como Él quiere. Que Él haga con usted lo que Él sabe que es prudente, conforme a su capacidad, Él hará. Gloria al nombre de Jesucristo. Para que nos movamos en esa forma, como el viento que no sabe para dónde va ni de dónde viene, hay que ser lleno del Espíritu. Y mantenga esa llenura, no se me modernice. Sonríase, que el Señor le ama. Hay pentecostales hoy en día más modernos que los artistas de Hollywood. Eso es una tragedia. Una tragedia, hermano. Y he tenido lugares donde he predicado, lo dije los otros días, lo repito de nuevo, donde iglesias pentecostales no respaldaron la campaña porque ellos son muy liberales. Pero mi Cristo no es muy liberal. Mi Cristo dice que va a regir en el milenio con cetro de hierro las naciones. En otras palabras, va a regir con su palabra y la ley será la palabra de Dios. Y el que viole la palabra se muere cuando la viole. Ese es el milenio. Pero entonces dice, habrá paz, habrá salud. La vida de los gente naturales será aumentada por cientos de años. Y nosotros que hemos vivido en el... Y ahora eso mismo sucede en la iglesia. Dios está encarnado ahora en la iglesia, usted y yo, cuerpos de carne como el de Jesús, pero el Espíritu de Dios, todo Dios dentro de nosotros. Muévase en esa confianza y en esa llenura y no permita que ningún diablo bombero le apague el fuego de ninguna manera. A Jesús se lo trató de apagar, pero no pudo, no pudo. Ni a nosotros si nos movemos en la obediencia, en la humildad, en la fe que se movió el Señor. Gloria sea Dios. Quiere decir que todos fueron llenos y todos hablaron en lengua. Repetimos algo que mencionamos la vez pasada. El que habló las lenguas o los que hablaron las lenguas fueron los creyentes. Eso está claro. No fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llenó. Le insinuó al entrar dentro, le insinuó al Espíritu de Pedro un lenguaje nuevo. Y el Espíritu de Pedro dio la orden y Pedro abrió la boca, abrió esta boca desde afuera y habló las lenguas. Entienda eso para que no pierda la bendición. Y si cuando termine el estudio y comencemos a orar, usted esté muy alerta si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu. Si usted no ha hablado nunca en lengua, esté muy alerta. Y cuando comencemos a orar, de pronto usted va a sentir la bendición del Espíritu, la corriente que fluyó, un calor que entró. Esté alerta que le van a dar las lenguas. ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Ay, mamá! Se las van a dar. Porque para eso fue que nos trajeron aquí esta mañana, para que seamos. Recibamos esa bendición tan gloriosa. Quiere decir que cuando usted sienta esa bendición, esté muy alerta, lo va a sentir algo raro para hablar. Deseos, una insinuación de hablar algo raro. No titubee, abra la boca y hable. Que son las lenguas, y cuando salga el primer vocablo, ahí se le va a formar el enredo grande de lengua. Usted va a parecer una ametralladora de lengua. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. La vez pasada, más de 70 recibieron el bautismo la vez pasada, el sábado pasado. Pero mire la multitud que está hoy. Yo creo que hoy hay probablemente como 1,000 hermanos más que la vez pasada. Quiere decir que esperamos que muchos más sean bautizados hoy. Y lo que he pedido y he estado orando y clamando es que no se quede ni uno solo, ni uno solo sin el bautismo. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que ni uno solo de estos pequeñitos esté sin el bautismo.
para que cada uno de nosotros seamos un testigo de Jesucristo. Ahora, usted en su mente esté muy atento, muy en comunión con Dios. Y según oye, prométale al Señor ahí calladito, que el Señor lo oye. Lléname, que te prometo ser testigo fiel. El problema y el error de muchos aleluyos, que ya no son aleluyas, son aleluyitas ahora, reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo. En pocos días se les contrista el poder. Vamos a ver eso en la Biblia de a mí. Y ya ustedes lo ven, que Dios lo bautizó y parece como si no hubiera recibido nada. Porque en cuanto uno deja de obedecer al Señor, se contrista el espíritu y ya. La manifestación se le desaparece a uno. Así que Dios lo quiere llenar. Y si usted tiene su corazón decidido para el Señor, para ser un testigo, un discípulo del Señor, lo va a llenar. Pero asegúrese de mantener luego esa llenura. Manténgala. Cuide ese depósito que Dios va a poner en usted. Con la sanidad divina sucede lo mismo. Hay veces que Dios sana y usted ve a la persona perfectamente sana, un creyente, un evangélico, y a los 3 días lo ve más enfermo que nunca. ¿Y qué pasa? Pues Dios lo sanó. Se le desaparecieron los síntomas, testificó, podía hacer esto, aquello que antes no podía. ¿Y por qué usted ya está enfermo? El diablo le robó la bendición. Le puso un síntoma mentiroso y él le creyó al diablo y no a Dios, que lo había sanado. Y ahí Satanás se le ríe en la cara y le pone el asunto peor de lo que tenía antes. Quiere decir que nosotros tenemos que retener las bendiciones que Dios nos da. Retenerlas. Sea bendito el Señor. Se ve hoy en día ministerios que años atrás Dios lo usaba poderosamente. Y hoy en día sigue ministrando, pero no se manifiesta el poder como antes. ¿Qué es lo que pasa? Algo raro pasa. Porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba. Hacia arriba. De escalón en escalón y de gloria en gloria. Aquí no hay camino atrás. Los automóviles son los que tienen reversa. Nosotros no tenemos reversa. Nosotros para arriba, cabrón. Para arriba todo el tiempo. Pero si uno se descuida en oración, se descuida en el ayuno, se descuida en la lectura de la palabra, se descuida en la alabanza, en la adoración a Dios, en la comunión con Dios, y se empieza a dedicar a montones de cosas que no es la perfecta voluntad de Dios que uno se dedique, ahí es donde empieza uno a perder unción. Y donde de pronto ya no tiene la unción que tenía antes para predicar. Y ya no se sana tanto enfermo como antes. Y ya no se ve la bendición como antes. No se convierte en tantas almas. ¿Y qué pasa? Y ahora no hablo nada más que de las glorias pasadas. Ahora todos los testimonios son, y cuando yo prediqué en tal parte 10 años atrás, no, el testimonio debe ser cuando prediqué anoche, aquí en Chile, cuando prediqué antes de noche, aquí, ese es el testimonio. Cosas viejas pasaron, ya se pasó. Alabado sea Dios. Es ahora, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Ahora, el reto mío es que ahora me esté usando igual o más que antes. Pero si hay descenso, ahí donde yo me encierro en una habitación y digo, un momentito, aquí estoy contigo. Hasta que no me dejo unción fresca del Espíritu. Y yo ministro con más autoridad y más unción que antes, aquí me quedo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Para abordar en esa parte, Hechos capítulo 4, dice que cuando los apóstoles ministraron en Jerusalén, los metieron a la cárcel. Les prohibieron predicar la palabra a los grandes líderes religiosos de aquellos días. Prohibido, aquí no pueden predicar. Hoy en día nos pasa lo mismo. Vamos a lugares donde se nos prohíbe predicar. Y a veces no se nos prohíbe, pero hay grandes líderes evangélicos que le prohíben a la gente ir. Y los botan de las iglesias y van. Pero oramos para que algún día se conviertan. Mi alma te alaba, Jesús. Porque, hermano, me da temor a mí terrible prohibirle a una persona que vaya a una campaña como la que estamos dando en el Parque O'Higgins. Es un insulto al pastorado que está respaldando esa campaña. Eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son torpes, son estúpidos y no tienen entendimiento. Porque si eso no es de Dios, entonces, ¿por qué hay más de 300 pastores respaldando la campaña? Es un insulto a un pastorado. Porque a mí no me preocupa que me insulten, ya están acostumbrados a eso, que ya es una rutina. Alabado sea Dios. Nos fuimos a México
Nos dedicaron las portadas más lindas de los periódicos, de payaso para arriba, no sé cuánto dijeron. Yo dije, gloria a Dios que soy un payaso de papá. ¡Alabado sea Dios! Dicen mil cosas, pero le caen unos juicios de tan terrible que uno llora y grita por ellos. Con todo y eso, Dios derrama unos juicios que eso es tremendo. Un hombre que me insultó terrible ahí en México, por televisión, cuántas cosas. Apenas acabó la campaña y se murió. Pero lo triste fue que no pudieron determinar que estaba vivo, y lo dejaron vivo. Y entonces cuando se fue la gente y quedó enterrado, el sepulturero oyó una gritería, y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre, le dio miedo. Creyó que es un fantasma, es el problema de la gente ignorante. Se fue huyendo, contó, cuando vinieron, ahora sí que estaba muerto. Y los médicos se examinaron y dijeron, no, murió asfixiado ahí dentro. Fíjense qué terrible. Por eso es que a mí me da temor cuando oigo, porque sea quien sea, aunque sea un líder evangélico, aunque sea quien sea, cuando se difama al hermano y se habla ese tipo de asunto, de eso es el diablo, eso es esto y lo otro. Mira, hermano, tiembla uno, porque Dios es justo. Sea bendito el Señor Jesús. Le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y sed de Dios bendiciones tan grandes como las que Dios nos está dando en el Parque O'Higgins. Las que nos va a dar en los pocos días que quedan, porque las grandes son las que vienen. ¡Alabado sea Dios! Las grandes son las que vienen. Pero sé la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión, que han estado respaldando, entendiendo que es parte de lo que Dios quiere hacer, parte, porque Dios tiene cuantas otras cosas, parte de lo que Dios quiere hacer para que Chile sea para Cristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron a la cárcel, les prohibieron predicar. Los grandes líderes han sido a veces los enemigos más grandes de Dios. De ninguna manera prediquen ese Jesús aquí. Pedro le dijo, ¿y a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Se ha glorificado el nombre de Dios. Si es antes del bautismo del Espíritu Santo, Pedro sale corriendo como lo había hecho antes y niega a Jesús. Pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría. Mi alma te alaba, Jesús. Y le dijo cara a cara a los grandes príncipes judíos, a los grandes sacerdotes, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y se paró firme y se metió a predicar y a la cárcel se fue. Pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios. Pero cuando lo pusieron en libertad, Hechos 4, verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Cuando oyeron eso, los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar. Fíjense que los discípulos estaban como medio atemorizados. Y como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que los había contristado un poco. Pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios, y lo último que oraron fue, verso 29, ahora Señor mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y tú extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros, prodigios y señales. Predique que prediquemos con libertad, dijo. Oraron, pero que se hagan milagros y prodigios. ¿Qué pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Que tiemble esto hoy también. A tu gloria, Padre. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que algo había pasado, que la llenura de Pentecostés como que se había menguado. Porque en Pentecostés dice que los llenó. Y una cosa que está llena, usted no la puede llenar de nuevo. Usted consigue un vaso y llénelo hasta el borde. Y entonces viene otro con agua y te dice, no tiene que echarle, está lleno. Ahora, si ese vaso usted lo deja ahí 3, 4, 5, 6 días quietecito ahí, el agua se evapora y entonces usted dice, pero ahora le puedo echar de nuevo porque no, ya no estaba lleno. Algo similar le pasó a los discípulos. Parece que le dio temor el asunto de la cárcel, se quedaron quietos allí, me dijo, escondido. Y como que se le apagó la bendición y le tuvieron que dar unción fresca del Espíritu y derramar el poder de nuevo, temblar otra vez el lugar y quedar llenos de nuevo.
Y cuando estuvieron llenos de nuevo, salieron para afuera y dijeron que me metan a la casa de tierra. Y predicaron con señales y con milagros y con prodigios. Es decir, que cuando usted ve el evangélico, pero es que yo no me atrevo a hablarle, ese no está lleno. Es un diablito de timidez. Ordénele que se vaya en el nombre de Jesucristo. Y cuando usted lo ve con esa titubeo, el que está lleno, está libre en el Espíritu. Libre. Y por eso es necesario orar y ayunar. Y de vez en cuando apartarse con el Señor un día o dos o tres en ayuno. Porque uno enseguido que está esos dos o tres días solito con el Señor y ora no uno o dos horas al día, sino siete, ocho, nueve o diez al día, en esos días especiales. Cuando uno sale de ahí, uno encuentra como que camina por el aire. Y como que uno siente una libertad para orar y una libertad para hablar la palabra. Eso es decisivo, porque todos los siervos de Dios lo han tenido que hacer en todas las épocas. Y los pastores, sonríanse que yo les amo y el Señor también. Y los evangelistas, gente con ministerio, deben sacar frecuentemente, el Espíritu de Dios le va a dirigir si usted le pregunta, tiempo para apartarse con el Señor un día o dos o tres y olvidarse de todas las muchísimas obligaciones que tenemos. Porque esa es la obligación más importante, mantenerse lleno del poder, para que seamos el instrumento del Espíritu. Y si es pastor, usted pastoree dirigido por el de arriba. No se vaya a volver un tirano, ni un Hitler, ni un Mussolini, que agarre un montón de ovejitas y las doblegue y las esclavice y las vuelva un manojo de hueso seco, sino que usted sea la cabeza de Cristo delante de esa congregación. Por su cabeza entre el mensaje del Señor, la llenura del Espíritu haga que usted lo que hable sea por el Espíritu, lo que piense sea por el Espíritu, porque cuando estamos llenos tenemos la mente de Cristo. Ese es el reto del evangelista, que cuando llame, vaya, lleve bendición, lleve palabra que mueva a la gente a convertirse y al que está adentro a llenarse más. Es fácil entender. A veces yo estoy viviendo lo más cerca que puedo de Dios, sin embargo encuentro como que la unción de oración ya no es igual. Ya yo me inquieto. Señor, dirígeme. Y si yo siento la dirección de Dios, apartarme con Él. ¿Cuántos días? Un día, dos días, tres días, eso es problema de Él, porque yo no vivo, el que vive es Él. Eso es problema de Él. Cuando yo venía para Chile, me encerré en mi oficina. Mi esposa sacó todos sus asuntos para otro ladito que tiene preparado cuando sucede eso. Y dije, ya me tengo que ir. Y dije, no, te apures, pero pronto vuelve otra vez. Y yo me cerré. Y cuando me cierro, ¿cuántos días son? Hasta que no me hable, no salgo. Y como el Dios mío me prometió que su Espíritu me guiaría toda verdad y me dirigiría, pues ahí estoy. Paso un día, dos días, no me dice cuándo es. Y yo sigo, y sigo, y sigo, hasta que de pronto el Espíritu de Dios me habla. Cinco días son, cuatro días son, siete días son. Entregas mañana, lo cual sabe lo que hace. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Y ya yo sé que salgo para Chile capacitado para una batalla como esta, donde está el diablo tirándonos con todo lo que tiene, pero nosotros le estamos tirando con todo lo que tenemos también. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que Dios lo quiere llenar del Espíritu. Y si usted no está lleno, lo va a llenar en esta mañana. Gloria a Dios. Pero usted tiene que mantenerse lleno. Después no se descuide. Ni vaya a avergonzar esa bendición tan grande que Dios le va a dar. Sino que usted la use para lo que Cristo dijo. Para que me sea testigo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Como Dios lo diría. Dios le va a dirigir. Dios le va a dirigir. Pero Dios lo va a llenar para que usted sea testigo. Entiéndalo. No lo va a llenar solamente para que dance en el espíritu de la iglesia. Eso es parte del evangelio. A mí me gusta eso. Eso es lindo. Y bendiciones muy grandes cuando uno en el espíritu danza. Muy grandes. Hay gente que no lo entiende, pero yo lo entiendo, porque Dios me lo ha hablado. Y lo he probado hasta la saciedad. No lo va a llenar solamente para que ore en lengua. Eso es importante, decisivo. Pero no solamente para eso. No lo vaya solamente para que usted ostente que es tan espiritual. Reprende ese diablo. Lo va a llenar sobre todo para que usted sea un testigo de Cristo. Que sea un ganador de almas. Lo va a llenar para que usted sea más humilde, tenga más amor, tenga más bondad.
sea más obediente a Dios, a su pastor, a su iglesia. Porque mientras el pastor está ceñido a Cristo, usted tiene que ceñirse a él y cuidadosamente, o va a caer en un lazo de Satanás. Ceñíos a vuestros pastores. No apartarse de la congregación, eso es palabra de Dios. Firme ahí en su congregación, firme con su pastor, y el pastor agarrado de Cristo con temor y temblor. Que yo no te falle, que yo no vaya a hacer las cosas en mi voluntad, ni con mi deseo, ni con mi carne, sino por tu espíritu. Se mueve todo entonces en orden de Dios. Y mi vieja se llena de la gloria de Dios. Bendito el Señor. Pasamos a Hechos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, cuando Felipe, en aquellos días de la persecución, descendió a Samaria y predicó. Dice que Felipe no era un apóstol, era un diácono de la iglesia, pero tenía el ministerio de evangelista. Y predicó y se convirtió una multitud de gente en Samaria, y hubo milagros de todo tipo. Y sí que no eran los apóstoles los únicos que estaban llenos de la gloria de Dios, eran todos los creyentes, llenos del Espíritu. Todos los dispersos predicaban por todas partes. Y uno de ellos fue Felipe. Cuando se convirtió aquella multitud de gente, dice aquí en el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe, que sabía muy bien lo que hacía, bautizó esa multitud de gente. Pero entonces pasó algo más importante que eso. Porque eso es muy importante, que el creyente que acepta a Cristo sea bautizado. Pero hay algo más importante. ¿Qué es esto otro? Y cuando los apóstoles, verso 14, estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Que sí, que no bastaba con que tuvieran el bautismo, que el Señor dijo que el que creyera y fuere bautizado sería salvo. Había que ser lleno del Espíritu Santo. Y Felipe bautizó a aquella multitud, pero Pedro y Juan vinieron para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu. Y dice la Biblia que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora sí, ahora tenían los dos bautismos. ¿Cuántos en gloria a Dios? Capacitados para moverse a ser testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que para los apóstoles era tan importante el bautismo del Espíritu Santo, que en cuanto oyeron que se había convertido en Samaria aquella multitud, enviaron los dos más grandes para que supervisaran la obra. Cuando llegaron y vieron que no tenían el bautismo del Espíritu Santo, no hicieron más preguntas. Échalo para acá, Felipe. Y pusieron las manos y todo el mundo fue lleno como en Pentecostés. ¿Cuántos le alaban? ¡Gloria a Dios!